matí también? A mí me ocurrían en el despacho que ocupaba antes, en la antigua sede de la Cámara de Comercio, menos en el despacho actual de la concejalía, me pasaba que se me cortaba la comunicación del móvil, sin saber por qué. I ara sembla que ja es coneixen els motius. En este edifici, just enfront de l'Ajuntament d'Alacant, es va descobrir el micròfon ocult sota el moble de l'escriptori, encara que podia haver sigut instal·lat en les antigues instal·lacions en l'edifici de la Càmera de Comerç. Ara tots es pregunten qui tenia interès en conèixer les converses que es produïen entre eixes quatre parets. De moment, l'assumpte ja està en mans de la Fiscalia i de la Policia Nacional. El portaveu de Guanyar Alacant podria ser el màxim perjudicat, ja que fins a la ruptura del tripartit el passat mes de novembre era ell qui ocupava aquest despatx com a regidor d'Urbanisme. No tengo ni la menor idea, pero a mí me parece gravísimo que se haya detectado ese dispositivo de grabación en el mobiliario del despacho del concejal d'Urbanismo. Desde luego en esta ciudad no se puede descartar nada, con todos los intereses que hay en juego en el urbanismo de la ciudad. L'altra part del tripartit la formaven els tres regidors de Compromís, que este matí s'han personat davant la Fiscalia per a presentar un escrit sol·licitant que s'investiguen els fets. Estamos hablando de atentar contra las reglas más básicas del comportamiento, de las funciones democráticas, del comportamiento democrático, de lo que tiene que ser la normalidad institucional, y por eso vamos a presentar este escrito en Fiscalía para que se pueda valorar sobre si hay que abrir una investigación al respecto. La versió oficial de l'equip de govern d'Alacant és que en trobar solament un micròfon sense cap tipus de connexió amb dispositius d'enregistrament, la policia els va dir que no era constitutiu de delicte per si mateix, per la qual cosa van decidir no denunciar-ho ni fer-ho públic. Por nuestra parte no hemos valorado tomar ninguna medida alternativa. Ya sabéis que pues parte de la oposición se ha ido a denunciarlo a la policía y a la fiscalía. No sabemos en base a qué, porque no tienen ningún tipo de información, porque no nos la han pedido. Y bueno, pues si esa es su forma de hacer política, cada uno es libre de hacer lo que considere, pero desde luego nuestra forma de hacer política no es esa, porque si lo hubiésemos querido utilizar para hacer política, hubiésemos salido al día siguiente con el micro y lo hubiésemos anunciado.